Hola amigos, hoy quería hablarles de tres depredadores del hemisferio sur y todos ellos tienen parientes vivos en la actualidad. Pero antes que nada, agradecerle a Tom de Nueva Zelanda su apoyo al canal. Muchas gracias por tu ayuda. Y justamente en Nueva Zelanda vive nuestro primer depredador, el tuátara. Sin embargo, los esfenodontes ocuparon en el pasado una distribución mucho más amplia. Se originaron en el Mesozoico entre 250 y 240 millones de años, cuando el orden de los esfenodontes se separa de los escamados, es decir, los lagartos y serpientes, y desde ese momento su plan corporal no ha variado mucho. Se han encontrado parientes de los esfenodontes, los rincocéfalos, en muchas partes del planeta. Por ejemplo, Planocephalosaurus fue uno de los más antiguos y vivía en lo que ahora es Reino Unido. Aunque solamente tenía 20 centímetros, era un hábil depredador de invertebrados y de pequeños vertebrados. Brachyrhinodon vivió en Escocia hace 220 millones de años. Su hocico corto y fuertes dientes eran ideales para romper la protección de algunos invertebrados. Otro esfenodonte de amplia distribución fue Clebosaurus, que vivió en los periodos Triásico y Jurásico y fue encontrado en lugares como Canadá, Gran Bretaña, China o Brasil. Clebosaurus posiblemente consumía plantas e insectos, como se infiere de la forma de sus dientes. Homeosaurus, de Alemania y 150 millones de años, comía insectos, el mismo nicho de su contemporáneo, el Archaeopteryx. Con la división de tierras de Pangea, los esfenodontes quedaron restringidos a Gondwana. En su momento, vivían desde América del Sur, pasando por la Antártida hasta Australia. Al separarse de Australia por deriva continental, Nueva Zelanda se convertiría en el único reducto actual de los tuátaras, motivo por el cual se califica a estos animales como fósiles vivientes, o más exactamente como organismos pancrónicos. Patagosphenus guatucui y Tica giaquinoi de la Patagonia Argentina demuestran que en el Cretácico los tuátaras ya habían adquirido la resistencia al frío, algo que muestran hoy en día, también como su larga vida y un metabolismo más lento que otros reptiles. Pero aunque los tuátaras actuales hayan conservado características morfológicas que ya tenían sus antepasados en la época de los dinosaurios, no hay ninguna evidencia de un registro fósil continuo en las dos especies que viven hoy en día. Nuestro siguiente depredador fue noticia en estos días porque resulta que encontraron todo un rastro de pisadas que por su tamaño y edad no podría corresponder a otro animal más que a un fororraco. Un grupo de guardas ambientales descubrió huellas de casi 40 centímetros de largo, pertenecientes a un ave prehistórica gigante que vivió hace 8 millones de años en la costa atlántica de la provincia de Río Negro, en la Argentina. Estos terrenos tienen 8 millones de años, pertenecen al Mioceno tardío, época en que los grandes dinosaurios hace mucho que ya no existían, por lo que quedan descartados. Esta ignohuella fue llamada Río Negrina Pozo Saladensis. El ave tenía un peso mínimo de 55 kilogramos, por comparación con huellas de aves actuales. Este tipo de huellas fósiles no se conocen de ninguna parte del mundo y solo tienen algún grado de comparación con aquellas de dinosaurios carnívoros del Cretácico temprano, que pertenecen al grupo de los deinonicosaurios y usaban una de las garras del pie para dominar a sus presas. De acuerdo con los estudios geológicos, esta zona fue un ambiente desértico, con dunas y muchos lagos extensos que funcionaban como oasis, a donde concurría la fauna de ese momento. En el barro de la costa de uno de estos lagos quedaron registradas huellas de casi 40 centímetros de largo de un animal bípedo que muestran un apoyo en dos dedos del pie, el dedo medio y el lateral, muy parecido a los actuales avestruces africanos. Esto lo separa de las huellas de ñandúes actuales y fósiles, que apoyan tres dedos. Las chunchas actuales apoyan mayormente dos dedos, pero pesan entre 2 y 3 kilogramos, por lo que también se descartan como posibles productoras de estas huellas. Aunque los huesos de las patas de los fororracos se preservan raramente, una comparación con los restos conocidos sugiere que sería un ave del terror todavía no registrada.
Las huellas de Río Negrina muestran un individuo que se alejaba de un lago, donde también había huellas de otras aves pequeñas, semejantes a chorlos, perezosos terrestres y antecesores del ñandú patagónico o choique. El ave se movió lentamente al momento de dejar las huellas estudiadas. Probablemente había abrevado en el lago o se encontraba en busca de una presa. Las huellas analizadas muestran un gran dedo central y otro lateral, que serían el apoyo principal, pero a su vez tiene un dedo interno muy reducido y casi no apoyaba el talón. Estas características del pie indican marcadas adaptaciones para la carrera, es decir, que era un ave corredora. El dato se complementa con una gran garra en el dedo interno que llevaba elevada y solo tocaba la tierra la punta de la misma. Esta garra habría servido para inmovilizar a las presas, entre las cuales se incluyen a otras aves y mamíferos pequeños, antecesores de los actuales carpinchos, de acuerdo con lo que se conoce actualmente de la fauna fósil de este lugar. América del Sur estuvo aislada de América del Norte durante un largo periodo, cuando todavía Centroamérica no existía. En ese entonces, en el Cono Sur, no había mamíferos carnívoros placentarios, como zorros, pumas y osos, por lo que las llamadas aves del terror eran los principales carnívoros en estos ecosistemas. Sin embargo, antes de la total formación de Centroamérica, una migrante temprana colonizó Norteamérica y dio lugar a titanis, de 2 metros de altura y unos 150 kilogramos. Se conocen 6 familias con 18 especies, algunas pequeñas, hasta otras que llegaban a medir 3 metros. Tenían cráneos muy grandes y hábitos carnívoros. Los más pequeños probablemente hayan podido aletear, pero en general no volaban. Kelenken midió más de 3 metros de altura. Su cabeza, incluyendo el pico, llegaba a medir más de 70 centímetros de longitud, siendo la ave conocida con el cráneo más grande. Llegaban a los 160 kilos. Kelenken era muy ágil y podía cazar y devorar roedores, reptiles y pequeños mamíferos. Los juveniles podían llegar a 80 km por hora, pero los adultos solamente llegaban a correr a 40 km por hora. Un estudio del pico de Andal Galornis muestra que este fororraco seguramente derribaba a las presas con sus fuertes patas. Luego debería emplear una estrategia de ataque y retroceso, con golpes bien dirigidos a modo de hachazos. Una vez muerta, la presa sería despedazada en bocados más pequeños, usando el poderoso cuello, retrayendo la cabeza hacia atrás o, de ser posible, tragada entera. Fue el paleontólogo inglés Charles Andrews quien en 1899 señala las chuñas sudamericanas como el grupo más estrechamente emparentado con los fororracos. Las chuñas constituyen una pequeña familia de aves, las cariámidas, integrada en la actualidad por solamente 2 especies, la chuña de patas negras y la chuña de patas rojas. Tienen cuerpos gráciles y esbeltos y llegan a los 70 centímetros de altura. Sus alas, que son proporcionalmente pequeñas, tienen un plumaje parcialmente atrofiado, por lo que únicamente vuelan corto ante situaciones de peligro. No obstante, son excelentes corredoras, desarrollando velocidades de hasta 60 km por hora. Nuestro siguiente depredador proviene de Australia y es Megalania, que significa el gran errante. Los primeros habitantes de Australia tuvieron que haberse encontrado con Megalania, ya que se extinguió hace 30.000 años, y los primeros humanos llegaron a la isla hace 50.000 años. Megalania es el mayor lagarto terrestre conocido. A juzgar por su tamaño, puede haber comido animales de talla media a grande, incluyendo algunos marsupiales gigantes, como Diprotodon, junto con otros reptiles, pequeños mamíferos y aves, y sus huevos y polluelos. Su cuerpo y extremidades eran de constitución robusta y tenía un gran cráneo con una cresta pequeña entre los ojos y una mandíbula llena de dientes en forma de cuchillo. El tema del tamaño de Megalania es muy controvertido porque se han encontrado pocos esqueletos. Las primeras estimaciones fueron de 7 metros, pero años después se cuestionaron y se llevaron a 4 metros y 330 kilos. Sin embargo, el último estudio para determinar tamaño fue en 2004 y dio un rango de tamaños potenciales.
Si tenía una larga cola delgada, como el varano arborícola, entonces tendría que haber llegado a 7,9 metros. Mientras que, si las proporciones de la cola eran más similares a las del dragón de Komodo, entonces tenía una longitud de 7 metros. Tomando una longitud máxima de 7 metros, se estimó un peso de hasta 1.940 kilogramos, con un promedio más bajo en 320 kilogramos. Varios estudios trataron de establecer la posición filogenética de Megalania dentro de los varánidos. Se propone una relación de taxón hermano con el dragón de Komodo, basándose en similitudes neurocraniales y siendo el varano arborícola el pariente australiano más cercano. Los estudios mostraron que otros miembros del género Varanus, como el dragón de Komodo y el varano arborícola, tienen glándulas de veneno a lo largo de la línea mandibular, por lo que otros varánidos, incluyendo el Megalania, probablemente tuvieran glándulas similares. Entonces Megalania habría sido el mayor vertebrado con veneno conocido. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estos tres depredadores que tienen parientes hoy en día, y si les gustaría saber de algún otro depredador, díganmelo en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes.